bienvenidos a un nuevo unboxing en el que vamos a seguir llenando de fantasía de Hot Wheels la caja que estamos llenando en esta serie. Os traigo tres modelos nuevos y bueno, vamos a pasar a ver uno por uno. Vamos primero con este, al que llama High Roller. Para ser sinceros, me parece un modelo horrible, ¿vale? Pero como es un modelo de fantasía y el objetivo va a ser que jueguen con él, pues me parece interesante unirlo a esta caja. Tenemos el logo de Hot Wheels, un diseño 3D del coche, la edad, el nombre del modelo, High Roller, el logo de Mattel, HW Glow Racers, que es la colección, número 2 de 5, es decir, el número de coche 2 de 5 que hay en esta colección, el icono de la colección. Por detrás no parece que haya ninguna habilidad especial. Y vamos a pasar a abrirlo. No lo he abierto del todo mal, pero tampoco es que lo haya abierto muy bien, que digamos. Vale, vamos a verlo de cerquita. Pues aquí lo tenéis, vemos que es un modelo en plástico transparente, con bastante cantidad de plástico. Estoy casi seguro que la única parte metálica es la base, efectivamente. Todo lo demás es plástico. Tiene unas ruedas de estas que no me gustan nada. Las delanteras, las ruedas traseras algo mejor. Bueno, pues igual me he equivocado cogiendo este modelo. Es una especie de mezcla entre hacer un coche antiguo, pero hacerlo futurista, una cosa muy rara, la verdad. Y ahí, bueno, vemos que tiene todo el plástico verde, es de color transparente, para que se puedan ver todos los interiores del coche. Ahí veis el motor, ahí veis pues el volante, los asientos. En fin, la verdad es que sinceramente este modelo no me gusta nada, ¿vale? No me gusta nada su diseño. Pero bueno, si a los nenes les gusta y se lo pasan bien con él, pues bienvenido sea. En cualquier caso, uno más que se une a la caja. Aquí tenemos otro afortunadamente más bonito que el que os he enseñado antes, que llama Davancenator o algo así. Tenemos el logo de Hot Wheels, un diseño 3D del coche, el logo de Mattel. El nombre del modelo, Davancenator, la edad, el nombre de la colección, spoiler alert, el icono de la colección y que es el número coche 2 de 5 coches que hay en esta colección. Por detrás nos pone que los bajos frontales se pueden mover hacia arriba y hacia abajo. Así que nada, vamos a pasar a abrirlo, a ver qué tal abro este. Madre mía, no estoy dando ni una, ¿eh? Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a pasar a verlo más de cerquita. Bueno, aquí lo tenéis y este modelo sí que me parece bastante chulo. Me recuerda a una especie de Lamborghini futurista. La verdad es que está muy chulo. Me parece un diseño muy, muy acertado. Creo que una vez más, pues han tirado de vamos a mezclar varios coches y algo saldrá que quede chulo y al menos para mí han acertado bastante bien. Quizá el color no le acabe de quedar bien, pero bueno, vemos que es transparente y bueno, esta pieza es plástico y es metal en la parte de abajo. También tiene lo que os decía antes de que le puedes poner los bajos frontales más altos o más bajos, supongo que para conseguir velocidad, se los voy a dejar bajados como los traía. Y bueno, la verdad es que está muy muy chulo. Así que os dejo con esta imagen y vamos a pasar a ver el último que tenemos para hoy. ¿Sabéis? Me gusta dejarlo mejor para el final. La verdad es que no quería coger un coche de Batman o de alguna serie de televisión. Pero bueno, este al ser muy fantasioso, ser de un videojuego e incluso estar pintado de color rojo, me parecía que podía quedar bien en esta caja, así que aquí va. Bueno, lo primero que vemos es el logo de Arkham. Creo que es, no sé si es, sí, Arkham Knight, que es el videojuego al que pertenece. El logo de Hot Wheels, un diseño 3D del coche, la edad, el nombre del modelo, Batman Arkham Knight Batmobile. El logo de Mattel, el logo de Batman y que es el número coche 1 de 5 de esta colección, que la colección obviamente se llama Batman.
Por detrás, pues nos viene obviamente el logo y la licencia de DC, de Warner Bros. Y de Batman. Vale, vamos a pasar a abrirlo. Oh, no lo he abierto muy mal. Y vamos a pasar a verlo más de cerca. Pues aquí lo tenéis. A pesar de ser un Batmóvil, tampoco se nota exageradamente que lo es. Salvo que hayas jugado al videojuego, ¿entiendes? O que te gusten los videojuegos. Pero vale, y además el hecho de estar en color rojo, pues como que no te hace asociarlo tanto al hombre murciélago, ¿no? La verdad es que está bastante chulo, es un modelo bastante bonito. Forma de murciélago, pues si tienes mucha imaginación se la puede llegar a ver, pero sinceramente yo no es que le encuentre mucha. No obstante, pues está muy chulo. Prácticamente es un coche tanque, que suele ser el objetivo de los Batmóviles. Y la verdad es que es muy bonito. Me gusta mucho el color este rojo granate oscuro. La verdad es que me parece muy muy chulo. Y ya os digo que no pensaba meter Batmóviles aquí, pero en fin, este me parece que podía quedar bien. Y por eso se ha venido a esta caja. Y hablando de la caja, vamos al momento que todos esperabais. Vamos a unirles a la caja. Bueno, pues aquí está nuestra famosa caja. Como sabéis, debajo del papel este verde hay otra fila entera de coches. Pero quería dejarlos con alguna separación y se me ha ocurrido utilizar esa. Y nada, vamos a ir metiendo pues los coches que hemos visto. Este primero, que es sinceramente es de lo más horrible que he visto en mi vida. Por cierto, habréis observado si habéis seguido la serie, que los modelos que os enseñé en el capítulo pasado, que eran muy grandes, los he tenido que poner abajo porque si no, no entraban. Este tan chulo que me recuerda a algunos Lamborghinis, a algunos Bugattis también, a algunos coches de competición tipo Barqueta. La verdad es que mola un montón, ¿eh? Además esto tiene que correr que se las pela. Así que nada, vamos a dejarle ahí al colega. Y por último, el Batmóvil de Arkham Knights. Para quien no sepa inglés, Knights significa caballeros. Y bueno, vamos a dejarle aquí. Y con esto concluimos el capítulo de hoy de Llenando de Fantasía la caja de Hot Wheels. Ya va quedando menos espacio, parece ser que ya vamos a terminar la serie en breve. Así que espero que la sigáis, que me sigáis acompañando a llenar esta caja de fantasía. Y bueno, me gustaría que me pusierais en los comentarios algo, porque esta serie no me la comenta nadie. ¿Qué modelos os han gustado más? ¿O qué modelos os han gustado menos? O si pensáis como yo que los modelos de fantasía no es que sean precisamente muy coleccionables. O si por el contrario solo coleccionáis fantasía porque no os gustan las réplicas de coches reales. En serio, de verdad, dejadme en los comentarios, que esta serie no me la comenta ni Dios. Y poco más que deciros. Espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos.